Bien, vamos a continuar. Creo que tuvimos un problema de conexión, got a problem of connection, but we're going to try to take this time to work in this part. So first of all, we could say that we are talking about the present simple and also the present continuous. We had a presentation that will be very helpful for us to work. Entonces vamos a ver esta parte que es bastante esencial. Podemos decir how to use the simple present versus the present continuous. ¿Qué podemos decir de esa estructura? Bueno, decíamos de que usamos el present continuous para hablar acerca de acciones que están pasando al momento de hablar, at the time of speaking. I am cleaning the house, estoy limpiando la casa, lo que estoy haciendo en este momento. I am paying attention, estoy poniendo atención. I am working, I am doing something. Entonces, estas acciones son continuas porque es algo que está pasando en este preciso momento. Al mismo tiempo, usamos el presente continuo para hablar acerca de future arrangements. Entonces, también es importante que podamos trabajar con acciones en futura. Por ejemplo, I am traveling to Brazil the next week. Entonces, yo ahí estoy haciendo una oración en presente continuo de una acción futura, como lo vimos el día de ayer en las clases. También podemos decir que parte del present continuous, parte del presente continuo es poder utilizar la estructura de una manera bastante concreta. Por ejemplo, yo digo that she's getting married on 3rd November, for example. She's getting married. Ella se va a casar. Entonces, llevamos como haciendo una acción a futuro continua. I am graduating from the school on November, por ejemplo. I am graduating, que significa que yo me estoy graduando, estoy en ese proceso continuo. Usamos también el presente continuo para hablar acerca de periodos de tiempo temporales. Por ejemplo, alguien que está viviendo en un lugar, por ejemplo, en Nueva York. I am living in New York. Estoy viviendo en Nueva York. I am living in New York. Y podemos utilizar esa estructura, ¿verdad? Podemos utilizar esa estructura en living in New York. Entonces, wow, eso es bastante importante, nos sirve bastante porque es un periodo de tiempo. You know, I am working in a temporary job. Como la palabra lo dice, I am working in a temporary job. Entonces, es una acción temporal. Presa acciones temporales. She's working in the museum until the end of the month. Por ejemplo, alguien me dice, teacher, I am working in a call center for 2 months. Estoy trabajando en un call center por 2 meses. Significa que después de los 2 meses la acción termina. Entonces, a eso se le llama temporary actions or temporary states. Es algo también importante que hay que tomar en cuenta para esas estructuras. ¿Qué más podemos decir aparte del simple present? A diferencia del simple present, este expresa verdades, indica hábitos en el presente, cosas que suelen ocurrir en un tiempo presente, por ejemplo. Es algo bastante interesante y nos permite poder coordinar esta estructura, ¿verdad? Un ejemplo que yo digo es, the baker always sells bread at 7 a.m. Por ejemplo, digo, el panadero siempre vende pan a las 7 de la mañana. Entonces, automáticamente esto nos indica a nosotros que es una acción, es una situación en un tiempo presente, right? For example, the plane to London takes off at 6:30 a.m. Pues podría ser un ejemplo. Expresa también estos eventos. Indica acciones permanentes. También podría ser otro ejemplo. Expresa acciones permanentes. Es una estructura bastante importante. I like the new James Bond films. I like to eat pizza. I exercise always at 7 a.m., por ejemplo. I go to work on time, I go to sleep early, I watch TV every day, que indica acciones permanentes, cosas que usted hace todos los días. I take a shower, I have my breakfast on time, I have my lunch, I have my dinner. Entonces comienza usted como a expresar este tipo de situaciones que nosotros utilizamos en el present simple. Entonces, en un cuadro más general, si nos vamos a esta parte, si nos vamos a esta parte que voy a comentar acá, quiero ver esta que está acá. How to use the simple present versus the present continuous. Como decíamos, la regla general que podemos utilizar para el presente simple es, lo usamos para información general o rutinas o actividades rutinarias.
algo que usted hace todos los días y que es normal, como I check my email every morning, I write reports about meetings, escribo reportes, I audit inventories, o I arrange meetings, yo organizo reuniones. Entonces, esto es algo que usted lo hace común, como una rutina. Entonces, estas acciones rutinarias siempre tienen que ir en presente simple, siempre. Es decir, que estas no pueden cambiar para nada. En cambio, usamos el presente continuo para acciones en marcha, that is ongoing actions at the time of speaking. Es decir, aquí la misma palabra lo dice, al momento de hablar, es decir, algo que está pasando en este preciso momento. Entonces, automáticamente nosotros decimos, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She's editing the information. And the secretary is making a phone call. Entonces, vamos verificando la estructura como que estoy planeando una videoconferencia. Ellos están obteniendo, you know, alistando los documentos. Ella está editando la información y la secretaria está haciendo una llamada. Entonces, todas estas acciones están pasando en este preciso momento. Por eso es at the time of speaking, porque es una acción que está en marcha. Entonces, esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. O sea, no se pueden unificar porque una es una acción que es permanente. O sea, el presente simple es permanente. Es una acción que pasa, es una acción que ocurre en su normalidad como un hábito. En cambio, el presente continuo es algo que está pasando, algo que está sucediendo en un tiempo presente, que está sucediendo, que está pasando, como lo decimos, que está en marcha. Eso es algo importante como parte de esa estructura. Y el presente continuo, que es el tema central que estamos estudiando ahora. Ayer estudiamos un poco sobre el presente continuo, pero con el contexto del futuro, ¿verdad? Cuando decimos que me estoy proyectando a un futuro, como una semana, un mes, dos meses, un año, etc. Entonces, eso es más que todo el tema de este día, para que ustedes puedan compartir un poco parte de esa experiencia de la estructura, y posteriormente estaremos trabajando más acerca del presente continuo, y si tienen dudas, con mucho gusto, estamos aquí para ayudarles, para poder compartir parte de esta experiencia de la clase, ya que la idea es que podamos aprender. That is the main idea, that we are capable to learn, to practice English, to improve the language, and to feel very comfortable with the learning process. So that's what we had to do. Never give up. And always with the practice, we can make a difference, right? So if you trust in yourself, that you're going to be capable to learn a lot, you will do it, because I'm pretty sure that you have the capacity to do it. Así que thank you guys for the responsibility. Espero que vean el video y pongan en práctica las estructuras, que eso es importante que lo podamos tomar en cuenta. Así que nos va a ayudar para poder aprender cada día más y sobre todo tener esa fluidez, que todo la conseguimos a través de la práctica todos los días, a través de la práctica. 2 hours a day, we practice and we can learn, we can improve. It's going to be very important. Así que thank you guys and have a beautiful night to everybody. See you around.